Hola, ¿qué tal? Soy Manuel de Tesanos Pinto y recuerda, quédate en casa, al coronavirus le ganamos por goleada. Un gran saludo al programa Futboleros. Bienvenidos y bienvenidas a todos los seguidores de Futbolero. Hoy en Entretiempo estaremos conversando con un entrenador uruguayo y ex futbolista que se desempeñó como defensor. Jugó en distintos equipos de Uruguay, pero su mejor rendimiento sin duda fue el Nacional, donde levantó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. Mientras fuera del país vistió la camiseta del Deportivo La Coruña, donde se puso la jineta de capitán. En tanto como entrenador ha tenido experiencia en Europa y Sudamérica, incluso en nuestro país, donde estuvo sentado en la banca de Universidad Católica y Universidad de Chile. Le damos una gran bienvenida a Martín Lasarte. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Martín, por aceptar esta entrevista con Entretiempo. Un gusto, un agrado, y estamos todos atentos acá los fanáticos del fútbol nacional, ya que estuviste por Universidad Católica, Universidad de Chile. Tengo entendido que después volviste a Uruguay, fuiste a Egipto. Ahora, ¿en qué te encuentras, Martín? No, después del periodo de Egipto, fue la última actividad, digamos, que tuve a nivel profesional. Yo volví en octubre del año pasado, después estuve en España como un mes aprovechando a ver entrenamientos y esas cosas que me venían bien aprovechar hacerlas en ese tiempo, y bueno, ya después el verano aquí en Uruguay, y bueno, a poco de poder manejar alguna posibilidad que estaba surgiendo, algún proyecto que incluso manejé, apareció el coronavirus que, digamos, limitó todo hasta, bueno, recién ahora se ha empezado a mover, ¿no? Hay gente que te llama, que te pregunta, veremos a ver cuál es el próximo destino. La pandemia sin duda ha dado una pausa al fútbol y has pensado con buenos ojos quizás una posibilidad de trabajar en Uruguay, ya que Uruguay consideremos que es uno de los países que mejor ha llevado la pandemia. La verdad, no la he manejado. Quizás te diría que pienso en empezar a trabajar más tarde, pero es algo que yo ya me planteé hace algún tiempo, ¿no? La posibilidad de trabajar en el exterior, así lo hemos manejado, bueno, toda la gente de mi entorno también, y entonces esa es la idea. Después, bueno, como todo, aparece un proyecto interesante, no sé, yo he dirigido Nacional de Montevideo 2 veces ya, y bueno, no sé, de repente apareciera una tercera y capaz que sí, no digo hoy día porque está recién arrancado Gustavo Munúa y lo está haciendo muy bien, pero quiero decir, en una situación genérica, no sé, la idea en principio mía es tratar de manejarme con ligas del exterior. Una liga del exterior en este momento sin duda sería la liga chilena, y tu nombre ha estado en carpeta o en el medio, mejor dicho, de dirigir a Colo-Colo. ¿Qué tan cierto es que existe la posibilidad que te pongas el buzo de Colo-Colo? Bueno, yo ya lo he aclarado, cuando cesaron a Mario Salas, que fue un lunes creo, ellos jugaron un lunes con Curicó, yo tuve una comunicación con Hanneman Nichols, que quería mi teléfono. Me comunicó, tenemos mail entre nosotros, nos conocemos por mail. Habíamos hablado, digo, personalmente, pero no teníamos el teléfono de cada uno. Y bueno, yo me imaginé, supuse yo que era por este asunto, y yo, bueno, al día siguiente, en la tarde, por WhatsApp, él me mandó su número y le contesté de que no era el momento, que yo tenía una serie de situaciones a nivel personal que no me permitían en ese momento
salir de Uruguay. Yo te estoy hablando del 20 y pico largo de febrero, primeros días de marzo, no recuerdo ahora con exactitud. Estas cosas, por suerte, se mejoraron y cambiaron, pero bueno, lógicamente yo no podía hacer esperar a Colo-Colo una decisión en función de algo personal, ¿no? Entonces, por eso entendí que lo mejor, y viniendo de quien venía además, como es Harold Nichols, decirle de que, bueno, desistía de participar de la terna, ¿no? Yo no creo que yo fuera el único entrenador que ellos manejaban, de hecho manejaron otros nombres, pero bueno, que no pensaran en mí, yo en ese momento no tenía la posibilidad de poder trabajar fuera de Uruguay. Es Para una. aclararlo, esa situación se resolvió. Fue una situación puntual que por suerte a los 15, 20 días, quizás un mes, se resolvió y bueno, después me liberó de esa situación, pero yo no sabía en ese momento cuánto iba a tardar, la verdad que no lo sabía. Si hoy en día se vuelve a dar la posibilidad, ¿es una oferta atractiva para ti dirigir a Colo-Colo? Lo que pasa es que digo, mirá que no es porque no valorice la pregunta, pero ¿qué entrenador de Sudamérica no querría entrenar Colo-Colo Es que o la U? hay muchos entrenadores que le han dicho que no a Colo-Colo Bueno, en pero tema quizás le hayan dicho escolares, que por no por ejemplo. otros aspectos. A veces, digo, a ver, hay otras cosas, ¿no? Después, yo estamos hablando de forma genérica, después hay que presentar el proyecto, cuánto dura ese proyecto, cuáles son los objetivos, cuáles son las herramientas que tenés para llevar adelante esos objetivos. Esas cosas yo no las sé. Yo te lo digo de forma genérica, a mí me parece con lo cual un grande de América, un grande de Chile, y bueno, lógicamente tiene que ser atractivo para cualquier entrenador sudamericano, o incluso europeo. Pero bueno, creo que eso responde a tu pregunta, ¿no? Si la situación se diera y, digamos, recorriéramos un camino donde todos estamos de acuerdo en esos aspectos que yo te manejaba, ¿y por qué no? Hay otro aspecto también, que no deja de ser menor. No es el más importante, pero es un hecho estadístico. No hay muchos entrenadores, creo que hay solo uno, que ha entrenado Católica, la U y Colo-Colo. Bueno, no dejaría de ser un gran honor también, ¿no? Sin duda, Martín. La semana pasada entrevistamos y conversamos con un psicólogo deportivo, Rodrigo Caguas, donde concluimos de la importancia que tiene el técnico, incluso más que antes, porque buscan un técnico completo, tanto en lo táctico y lo psicológico, en la toma de decisiones de los jugadores. Tú, al momento de dirigir, buscas ciertos jugadores para, no para que dirijan, más bien para que traspasen tus ideas. Porque si bien tú trabajas de lunes a viernes con ellos, al momento del partido ellos son los que toman las decisiones. La capacidad de realización, la capacidad mental del futbolista hoy, vos decías recién de la del entrenador, también la del futbolista ha aumentado, necesariamente tiene que aumentar. Hoy es mucho más difícil para mí gestionar un grupo, para mí o para cualquiera, creo yo, con mucho respeto lo digo, pero me parece mucho más difícil gestionar un grupo que poner el 4-3-3 o el 4-2-3-1 o si vamos a entrenar a doble horario o tal. Eso es relativo. La gestión grupal es la más difícil. Pongo esto porque también creo que es más difícil llevar adelante un plan grupal, si no tenés algún lugarteniente, por llamarlo de alguna manera, un capitán o unos capitanes o unos líderes que dentro del campo planteen esas ideas a las cuales tú hacías referencia. No sé, el fútbol es muy difícil, es muy cambiante. Yo no soy de los que crea, estoy totalmente convencido, no creo en eso, no. Durante 90 minutos nosotros vamos a hacer esto. Yo eso no creo. Después siempre hay uno que te reconoce o que te advierte o que te limita o que encuentra una contratáctica. Uno tiene la obligación de tener más de un plan de trabajo. Entonces, tener jugadores que sean capaces de llevar esas ideas en el recorrido del mismo partido me parece súper importante. Tú, por ejemplo, acá en Chile, ¿con quién realizaste de quizá conversar y decirle a estos jugadores? Porque, por ejemplo, por lo general siempre se habla de que al lateral le toca más duro Sí, porque lo tenés cerca. porque está más cerca. Sí, ¿Qué están o haciendo? al puntero, sí. Sí. No, pero no, más, para mí no era más duro, que yo creo que no era más duro. A veces hay jugadores que no se sienten muy cómodos, ¿sabes? No sé, fulanito de tal, dile a fulanito de tal que digo yo que tal cosa. Y hay jugadores que se cortan un poco, que les cuesta, ¿viste? Yo, la verdad, fui un bendecido en ese aspecto. Tuve una fortuna, no sé, rápido te digo, en Católica, bueno, el primero, el Guaso, Cristian Álvarez, lo tenía ahí, extraordinario. Milovan, extraordinario. Christopher Toselli, extraordinario. Tomás Costa, extraordinario. Después había otros más jovencitos. Entonces, a veces es difícil transmitirle a un jovencito, Hansua, yo qué sé, a Enzo, a Rocco, a Parot, o a Ríos, o a qué sé yo, un montón, a Nico Castillo,
a Sosa, había un montón de chicos que, a Chiqui Cordero. Chiqui Cordero a veces era otro que también era muy inteligente para transmitir las cuestiones externas. Y en la U también, ¿no? Ni hablar un montón, yo qué sé, un montón, Corujo, Pepe Rojas, Osvaldo, que habla poco, pero bueno, Johnny, ¿no? Johnny lo hace muy bien también. Guzmán, Gonzalo, el propio Seba Martínez lo hacía muy bien también. Dependía del momento, dependía del lugar, dependía de la orden, pero yo tuve mucha fortuna en tener jugadores que eran capaces de transmitir eso que, a lo que tú hacías referencia. Qué bien, Martínez, tener esos jugadores clave en un equipo. Pero en lo táctico, ¿en qué te fijas para formar un plantel? Si bien tú vas a llegar a una institución donde hay jugadores y obviamente te tienes que adaptar a la realidad, pero en tu mente, ¿cómo planteas o cuáles son tus prioridades en hacer un equipo? Bueno, justamente la que tú dijiste, lo que tú dijiste, pero al revés. Primero miro lo que tengo. Generalmente tú llegas a un club y tienes, no sé, 20, 24 jugadores, algunos chicos jóvenes. Tienes que rápidamente intentar descifrar qué clase de jugadores son, qué comportamiento tendrían en forma grupal, y no necesariamente utilizar el sistema que más te guste. De repente usar un sistema que se adecue mejor a esos jugadores. Yo creo primero están los jugadores, después está el sistema. Yo sé que hay entrenadores que piensan distinto. Pero si fuera por mí. Si fuera por mí, a mí me gusta jugar 4-3-3, me gusta jugar 4-2-3-1, me gusta presionar arriba si se puede, me gusta jugar mucho por fuera, pero eso generalmente lo he hecho. Me gusta tener posesión, pero dinámica. No me gusta tenerla por tenerla y para decir, ah, no, yo tengo el 70%. Yo, eso a mí no me dice nada. Me gusta tenerla para hacer daño, para generar un espacio, para engañar al rival. Voy a atacar por derecha y con un cambio de frente ataco por izquierda. La pelota la tiene un jugador y ahí viene, aparece otro que desborde y ocupa ese espacio vacío. Me trata de tratar de llegar siempre con 5 hombres, 4 o 5 hombres cercanos al área. Me gusta ser equilibrado. Mucha gente lo del mezquino o marrón. Y bueno, confunden con ser equilibrado, porque yo creo que hay 2 arcos. Hay una portería para defender y una portería para atacar. Los números del Mundial pasado son bastante elocuentes en ese aspecto, ¿no? Francia no fue el equipo que más tuvo la pelota. De hecho, fue el equipo que lo tuvo menos, Y bueno, fue campeona mundial, porque tenía otras cosas. No significa... Yo creo que en el fútbol no hay nada que no se pueda hacer. Todo es válido. El tema es, bueno, elegir, mediante el comportamiento de los jugadores que tenés, la más adecuada. Martín, y el ser defensor que te hayas desempeñado en esa posición, ¿no es factor quizá que tu equipo sea equilibrado o tenga siempre tan en cuenta el arco tuyo y el arco del rival? Sí, puede ser. Pero es como los que son arqueros. Hay mucho entrenador que ha sido arquero y son extraordinarios, qué sé yo. Y hay muchos entrenadores que son delanteros y sus equipos son muy muy mezquino, eso es muy relativo, pero puede ser. Está claro que yo tengo una visión quizás muy de atrás para adelante. También he ido mutando, ¿no? En la realidad, yo no sé, yo me aprecio haber dirigido en Uruguay en mis comienzos algunos equipos que estuvieron a punto de batir el récord de imbatibilidad, equipos chicos. Pero bueno, era la misión de ese momento. Yo también he ido evolucionando porque me ha tocado dirigir equipos, bueno, como la Católica, como la U, o como Nacional de Montevideo, que tienen otras aspiraciones, que tienen que jugar de otra forma. Y yo creo que me he adaptado, incluso he aprendido, es una realidad. Martín, tú dirigiste a muy buenos defensores, tanto en la U y en la Católica, y hoy en día la selección está en busca de un recambio. Uno de los nombres que ha tenido más rodaje ha sido Maripán, que tú lo tuviste en el cuadro. Sí, yo lo hice debutar. Exacto, también tuviste a Rocco, que también ha tenido paso. Sí. Me gustaría conocer tu opinión acerca de estos jugadores, que son posibles cartas para el recambio de La Roja. Yo no sé exactamente hoy cuál es, bueno, es que es muy difícil saberlo con todo lo que nos ha ido ocurriendo, ¿no?, con el tema de la pandemia, pero digo, tomando en cuenta lo último, bueno, yo creo que los dos han evolucionado mucho. Lo de Guillermo Maripán me parece que ha sido quizás, ha trascendido más, juega en un equipo europeo, pasó de un equipo europeo a otro, eso tampoco es fácil. Rocco sigue, creo que está en México. Yo creo que ellos tienen 2 aspectos muy importantes para el fútbol de hoy día, que es el tema de la cualidad física, ¿no? Son gente de envergadura física grande, no sé, yo no recuerdo, pero estamos hablando cerca del 1.90, 1.88, 1.90, los dos con muy buen juego aéreo. Yo a Enzo Rocco lo recuerdo con un jugador extraordinario, incluso con goles, ¿no?, a favor. En el caso de Guillermo también, muy buen juego aéreo, tienen algo de amenazador, que bueno, en el aspecto defensivo es importante. Alguien dijo siempre, ¿no?, el fútbol tiene 2 canchas, una la del piso, la del llano, digamos, la del césped, y otra la aérea, ¿no?
Y bueno, si vos tenés gente que puede defender o atacar mejor esa zona, mejor aún. El fútbol tiene eso, al final. Son 11 jugadores titulares, donde hay una mezcla de cosas, altos, bajos, rápidos, lentos, técnicos, menos tengo. Es muy difícil tener los 11 perfectos en todos los aspectos. Entonces, bueno, esa combinación hace que uno tenga la obligación de tener jugadores con diferentes prestaciones. Sin duda, como dice, hay jugadores distintos que te prestan distintas características, pero hay técnicos que se dejan llevar o predomina ese 11 titular. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Estás de acuerdo con darle la confianza a estos 11 titulares o crees que depende del rival se pueda adecuar o modificar ciertas cosas? Por ejemplo, Chile tiene por ejemplo, a Medel, a Pablo Díaz, a Jara, a Maripán, a Rocco, ¿crees que van a ir variando estos centrales con respecto al rival? La selección no es lo mismo que un equipo, primero. O sea, un equipo juega todas las semanas y entonces de repente la continuidad ayuda. En el caso de la selección, vos jugás dos partidos seguidos, después pasan algunos meses y volvés a jugar. Y ahí sí creo yo de que puede ingresar el aspecto de tener alguna modificación, tomando en cuenta a quién podés enfrentar. No es lo mismo marcar a un rival, no sé, algún centro delantero X puntual con un determinado tipo de defensor que hacerlo con otro. Eso uno lo tiene que manejar. De repente no hace falta cambiar. O de repente sí, de repente juegas con tres delanteros, de repente en el partido juegas con dos y con dos lanzadores. Porque el equipo rival te presiona muy arriba, pero te deja mucho espacio en la espalda. Entonces ese espacio yo lo voy a ganar. ¿Qué sé yo? Eso es muy relativo. Yo creo que en realidad la continuidad está buena. Pero nunca está de más tener siempre alguna herramienta. Esto lo aprendí en Europa, ¿no? Siempre en el banco de suplentes tenés que tener la herramienta, incluso la que te puede ganar el partido, no está jugando. Está para salir 30 minutos, 40 minutos. Y es la que te hace ganar el partido. Muchas veces pasa. A veces se habla de que no son 11 titulares, sino 12, porque el 12 está en la Tal banca. cual. Tal cual. Bien, Martín, analicemos un poco de tu paso por Chile. Estuviste en la Universidad Católica, Universidad de Chile, como lo mencionaba anteriormente. No diría que tuviste pasos malos, pero sí hubo momentos negativos y positivos en ambos clubes. Coméntame un poco cómo te sentiste en ambas instituciones. ¿Quedaste con un cierto sabor amargo en alguna institución? No, la verdad que no. A ver, sabor amargo, en el sentido de no haber podido conseguir algún objetivo puntual, sí. Nadie gana siempre. Al final, cada año hay un campeón y para un campeón hay 17 que no salieron campeones. O sea, en la liga de 18 equipos. Entonces, es una realidad. Lo lamentable, por ejemplo, en Católica fue haber peleado un campeonato desde atrás, alcanzar al primero y perderlo por diferencia de gol. O sea, hacer lo mismo punto que Unión Española, pero perder por diferencia de goles. Y al campeonato siguiente, la reglamentación se cambia. Y perder el campeonato por una final, cuando teníamos más goles que el rival, con O'Higgins. Habíamos hecho los mismos puntos. Parece a todas luces, no injusto porque el reglamento estaba hecho. Injusto para lo que era nosotros. Perder una final de Copa con 10 jugadores todo el partido, prácticamente todo el partido, y perderlo en el último minuto. Ya estábamos haciendo los penales. Esto fue contra la U de Chile. O perder una semifinal un año con San Pablo en la Copa Sudamericana, empatando los dos partidos. Cuando San Pablo lo había hecho, por ejemplo, en la U de Chile, creo que 7 goles en 2 partidos. Nosotros empatamos 1-1 y 0-0, pero quedamos eliminados. Yo qué sé, después empatamos San Pablo al año siguiente y perdimos increíble 5-4, creo, una cosa así, o 4-3, una cosa rarísima. Partido loco. Jugamos notable, pero cometimos algunos errores defensivos, y ahí lo que yo te decía, la importancia de lo defensivo. Y bueno, y a Rogelio Ceni lo terminaron renovando. El fútbol tiene eso. Entonces yo entendí que había que dar un paso al costado, había que cambiar, tenía que venir otra persona con otra energía, con otra estrategia. Me dolió mucho porque yo la verdad estaba muy contento y la verdad que quiero mucho a la gente de Católica, ¿no? Empezando en aquel momento con su presidente Esteves, pero yo, fundamentalmente en la figura de Tati, ¿no? Un crack, la verdad que un ser humano extraordinario y un gran profesional, de los mejores en su, si no el mejor, mirá, en lo que hace, ¿no? Pero también ese tipo de cosas que ocurrieron me dieron la posibilidad de que la U se fijara en mí. Porque la verdad, si me llevaron a la U fue porque por el trabajo que habíamos hecho en Católica. Y bueno, nos tocó ser campeones de Liga, nos tocó ser campeones de Supercopa, nos tocó ser campeones de Copa. También tuvimos algunos campeonatos que no nos fue bien. Pero eso, bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? Nadie, no sé, nadie gana todo siempre, ¿no? Yo, lo penoso de todo esto fue lo de no haber podido conseguir algo a nivel internacional, ¿no? Yo en Católica me quedé con mucha pena. Yo, sinceramente, la segunda Supercopa que jugamos. La pregunta sudamericana, perdón.
yo estaba convencido que estábamos para ser campeones o por lo menos llegar a la final. Y bueno, tuvimos ese partido tonto que a veces tienen, que todos tienen, y nos quedamos eliminados antes de lo que yo pensaba, ¿no? Martín, y en la U se te dio todo lo contrario, me refiero a en que sí se te dieron los títulos, pero la salida en la U fue bastante polémica. Cuéntanos desde tu parte, desde primera fuente, ¿cómo fue tu salida en el club de los... No tuvo nada de polémico, ¿eh? Mirá que no, yo creo que la gente... ¿Era por la llegada de Sebastián Becachese? No, pero yo te lo explico. Yo había renovado en junio, habíamos terminado el contrato en mitad de año y renovamos por un año más. Yo había sido operado de la espalda y estaba con algunas dificultades. Entonces hablé con Carlos Heller y le dije, mira Carlos, vamos a poner una cláusula en diciembre. Si alguna de las partes en forma unilateral desea terminar el contrato, lo puede terminar y no tiene que pagar ninguna compensación. Si yo me quiero ir, ustedes me quieren cesar, no hay ningún problema. Allá por noviembre o por ahí, yo me junté con Carlos y le dije, Carlos, mira, yo no termino de mejorar, yo necesito un tiempo sin trabajar para curarme del todo. Me parece que lo mejor va a ser, si a vos te parece, terminar en diciembre. Nosotros terminamos, bueno, siendo campeones de Copa, increíblemente, en el penúltimo partido. Y hasta ahí todo bien. Eso hacía que, lógicamente, el club tuviera que buscar un nuevo entrenador. Como nosotros estábamos jugando y estaba la Copa Chile en juego, lo que sí le pedí a Carlos es que se mantuviera lo más de manera silenciosa posible con los colegas que hablaran para evitar sobre todo el tema con los jugadores, no conmigo, porque conmigo ya estaba hablando. Lamentablemente nosotros ganamos la Copa y el fin de semana teníamos el último partido con Huachipato. Estábamos concentrados y ahí se dio una situación increíble, muy de alguna película italiana esta, ¿no? Los jugadores cruzaban, yo los miraba de la ventana y los jugadores de tarde cruzando enfrente, no entendía nada, hasta que un colega tuyo, un periodista, me dijo, están cruzando, se están reuniendo con Sebastián. Yo ya sabía que Sebastián era el elegido y no tenía ningún problema. Yo te digo, estaba listo. Lo que no me pareció nada, nada bueno, eso estuvo mal hecho. No costaba esperar un día más, había que esperar un día solo. El partido se jugaba. Me dije como un aporte, si quería que le diera material o algo. Ellos tenían mucho material, ellos ya habían estado en la U además, conocían el club. Y bueno, y quedó todo bien. Después, como siempre hay algún malentendido, o a ellos no les fue bien, entonces hablaban, no les fue bien porque a la Santa lo echaron mal. Yo no tuve nada que ver. Incluso en la cuenta yo creo que se enojó conmigo, pero yo no tenía nada que ver. O sea, yo ya me fui y ya está. No, repito, no hubo nada de polémico. Creo que, lamentablemente, fue una situación mal manejada. De hecho, nosotros nos retiramos de la concentración. Me pareció que no tenía ningún sentido estar concentrados ahí para ir a comer y dormir. Para lo que estábamos haciendo... La fortuna fue que ganamos igual a Huachipato. Es importante porque además creo que fue el último partido de Pepe Rojas, por ejemplo, un capitán importante en la U. Y a mí me parecía importante para mí también irme ganador y que Pepe Rojas se fuera ganador ese partido. Como dices tú, no más que una situación polémica, me corrijo, fue una situación maltratada. Mal manejada. Sí. Tuviste a jugadores de peso, jugadores identificados con la camiseta. Y se le ha criticado mucho a la institución de Universidad de Chile de no poder tener a sus ídolos como corresponde. ¿Qué opinas tú? Por ejemplo, Pepe Rojas se fue sin una despedida, ahora se va Johnny Herrera. ¿Crees tú que es normal? Y eso, ¿sabes qué? Es bastante común en general en todos los clubes, ¿no? Porque hay una parte que también hay que entenderla. Los clubes tienen todo el derecho a pensar que un jugador estrella, un jugador reconocido, por ahí ya no está en condiciones de darle al club lo que le dio antes. Eso, todos tenemos una opinión. Lamentablemente, ahí hay como una suerte de conexión que no termina de conectar, siendo redundante, es difícil. Pero bueno, la posibilidad, por ejemplo, de manejar un partido homenaje o a un cierto tipo de despedida especial, eso sí creo que se puede hacer. No lo sé, yo sé, en Católica, por ejemplo, algunos jugadores hoy están trabajando en el club. Y bueno, en la U podría pasar lo mismo. Lo que pasa es que, ya te digo, cada club tiene una manera distinta de manejarse. Yo, ya te digo, yo no tengo nada más que palabra de agradecimiento para todos los muchachos que se comportaron de manera súper respetuosa y con un gran sentido de identificación, ¿no? Luisito Johnny, Pepe, Gustavo Canales, bueno, Osvaldo. Digo, gente que estaba en el club ya de antemano, llevaba mucho tiempo, que habían ganado cosas en el club, ¿no?
La verdad que extraordinario con ¿Crees que nosotros. es mucho más difícil, quizás comparándolo con años anteriores, el sueño del futbolista de despedirse del club de sus amores? Porque Y es entendamos que difícil a el veces. fútbol es un trabajo más, el jugador es un trabajador más, y que si no está respondiendo, lamentablemente tiene que dar un paso al costado. ¿Crees que cada Lo que pasa vez es que hay un se tema. está perdiendo más el romanticismo por este deporte? No necesariamente. Porque, y vamos a decirlo en forma, para que quede claro, Martín Lasarte se quiere retirar en Nacional de Montevideo, por decir algo, ¿no? Y de repente yo ya no estoy para jugar en Nacional de Montevideo, pero sí estoy para jugar en otro equipo. No estoy en el nivel de Nacional, pero por ahí puedo jugar todavía en Primera División en otro equipo, y por ahí quiero seguir jugando. Y me puede llegar a doler, esto lo digo de forma genérica, no tiene nada que ver, y me puede llegar a doler irme del club que yo quiero. Pero bueno, por ahí quiero más mi profesión, quiero más al fútbol que a mi propio club, y quiero seguir jugando. Entonces ahí se produce una situación imposible de llevar adelante. ¿Cómo hacemos un partido de despedida? ¿O cómo me retiro en el club, mis amores, si estoy en otro equipo? Esa parte es complicada, te vuelvo a repetir. Incluso a veces llega un entrenador que dice, no, fulanito de tal, y por ahí yo ya no lo quiero. ¿Y cómo hace el club? ¿Para darle la razón al entrenador que trae, o al secretario técnico que tiene, o al jugador que se quiere retirar en el club? Es muy difícil, es difícil. Yo no creo que se pierda el romanticismo. Ha cambiado, evidentemente ha cambiado. Ustedes son mucho más jóvenes. Yo me acuerdo de las ligas en la década del 70, uno decía de memoria un equipo porque jugaban juntos 5 años. Hoy, mirás un equipo, yo que sé, el equipo nuestro, y capaz que hoy hay dos o tres, está Osvaldo, está Gonzalo Espinosa que volvió y, no sé, Ubillo ya se fue, Gianni ya se fue, ya no queda nadie de la U. Y en Católica, lo mismo, no queda nadie. Me imagino que la presión debe ser distinta, si bien los dos tienen la No, obligación de salir campeón, pero debe haber sí, alguna no, diferencia. ¿sabes? Sí, la presión en realidad por ganar, no. La presión yo la sentía parecida. A ver, quizás la U sea un poco más, no popular por el hecho de que llegue a determinados estratos sociales, sino porque quizás tenga mayor cantidad de afluencia de gente. Quizás. Bueno, son números que no manejo yo, los habitantes. La obligación a presión, bien entendida, no, no. Y el AU también. No, no, no hubo una diferencia. Yo qué sé, San Carlos es como algo más familiar, ¿viste? Era como, yo qué sé, había un gerente y había alguien para tal. En la U de repente había 40, yo qué sé, 10 oficinas y 10 gerentes distintos. Un club distinto, yo qué sé, se maneja de una manera diferente. Pero los dos son clubes espectaculares. Yo pasé dos etapas de mi vida preciosas ahí, la verdad. Martín, estuve indagando en internet y hubo una declaración del Mota González, que estuvo en la Católica contigo, y Pablo, contaba una sí. anécdota de que venían de, creo que ya la leíste, A ver. ¿cómo sonríes? No, no sé, supongo, no sé, a ver. Venían de vuelta de pasar de cuartos de final, si no me equivoco, de la Copa Sudamericana, Sí. y los muchachos venían tomando, y tú te enojaste y te molestaste bastante con ellos. Sí. Cuéntanos tu versión En un, de lo de lo hecho. pero dónde fue? ¿En un avión? Sí. Ah, sí, en un avión. Sí, me acuerdo, sí. Sí, no, bueno, pero a ver, yo no, no, nunca fui de beber, o sea que yo a veces tampoco entiendo mucho el tema, ¿no? Pero a ver, uno ha compartido con compañeros y después ha dirigido un montón de muchachos jóvenes. Nosotros veníamos muy contentos, habíamos pasado una semifinal, estábamos haciendo un gran esfuerzo, el equipo estaba haciendo un gran esfuerzo, la U había quedado eliminada, éramos el único equipo que quedaba en carrera, con todo lo que nos habían dado mucho palo, yo creo que había sido muy justo con el club. Estábamos haciendo un gran recorrido. Y bueno, de hecho incluso me avisaron. No, no fue que yo pasé a un baño y lo vi. Alguien me dijo, así que imagínate cómo sería el tema. A ver, tampoco que estaban arriba de las sillas y haciendo cosas raras, no. Pero estaban un poco alegres de más. Y no, nada, les dije, simplemente que hay una cuestión que es importante. Uno no representa solamente, no se representa a uno. Uno está representando a la Universidad Católica de Chile y está representando a Chile, más el que es nacido, porque yo siendo uruguayo representaba a Chile también. Entonces ellos tenían esa obligación, se tenían que dar cuenta de eso. El fútbol tiene momentos para todo, tiene momentos para todo. El problema del futbolista es que elige mal los momentos.
Ese es el problema. Hay momentos para todo, y más cuando uno tiene entre 20 y 30 años. Se tienen solo una vez en la vida. Yo eso lo aprendí después. Yo fui muy malo conmigo como jugador. Lo aprendí después. Uno tiene que vivir las cosas de esa edad a esa edad. El tema es que a veces no es compatible determinadas cosas con el ser futbolista profesional. Pero hay tiempo para todo. Hay una noche libre, hay un fin de semana que no hay partido, hay, yo qué sé, la semana tiene 7 días, hay que elegir el día de la semana, dónde hacerlo. No, un reto y después creo que lo hablamos frente a todos. Pero a veces esos retos terminan siendo una enseñanza para todos. Yo creo que lo que al final comentamos fue que no solo teníamos que ser ganadores en la cancha, teníamos que ser ganadores fuera de ella, demostrar un prestigio, demostrar quiénes éramos, para qué estábamos preparados. Y bueno, y a veces representar un club en un avión, en un viaje largo, más allá de que pudiéramos estar contentos, no significa tomarse 5 cervezas o 4 cervezas, no sé, las que habrán tomado. Había que también ser inteligente para otras cosas, ¿no? Repito, porque tenía muchos jugadores jóvenes también, que uno tiene que dar una lección. Pero no pasó nada, no pasó más de ahí. Creo, no me acuerdo si pasó algo más, capaz que algo más, pero no, yo no soy de poner multas económicas, eso no puede haber otro tipo de sanción, pero no de ese lugar. Martín, ¿has visto fútbol nacional de nuestro país? Y bueno, ahora últimamente no, No, pero ahora anterior. estamos. Sí, claro, siempre miro, sí. ¿Te llama algún jugador, algún club que está haciendo las cosas bien? Yo hay una cosa que me sorprende de Católica, ¿no? En los últimos años, la verdad, bueno, lo que te decía, ha tenido una continuidad en la cuestión dirigencial y a nivel de la Secretaría Técnica del club, importante, ¿no? Porque, bueno, sigue Tati Bukovacic ahí, el que es presidente hoy era miembro de la directiva anteriormente también, es decir, hay una continuidad en la elección de jugadores que nacen en el propio club, se le da una importancia grande a eso. Y bueno, y los resultados están a la vista, ¿no? El club está ahí, siempre ahí, ganando, segundo, ganando, peleando, incluso cambiando entrenadores, ¿no? Así que evidentemente, quizás a los otros les ha costado de repente estar 2 años o 3 años fuera y después volver a otros equipos, digo. Pero Católica siempre anda ahí, está cerca, ¿no? Eso quiere decir algo, ¿no? ¿Algún jugador que destaques que crees que le queda poco minuto en el fútbol nacional y pueda dar un salto a Y otra cosa? alguno de los jóvenes, ahora no me acuerdo, había un chico de Católica, pero ya de la U, perdón, pero que estaba en México, creo, y la U estaba dejando el paso, un chico que juega de enlace, o medio de enganche, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Es un chico que la U estaba manejando comprarle el pase o no, porque ya, pero ya fue vendido al exterior, él ¿No es depende Pablo de un equipo Aránguiz de que México. estuvo en Arangui, Estados Arangui, Pablo Unidos? Arangui, Sí. Pablo Arangui, exacto. Me pareció un buen jugador, yo no lo conocía. La verdad me pareció un buen jugador, sí. Muchas gracias, Martín, por responder las preguntas con la mayor honestidad, por el tiempo, por ser partícipe de Entretiempo, un espacio de futboleros donde nos encanta conversar con gente ligada al fútbol, apasionada, y aparte del fútbol, le encanta también la buena mesa, como es el nombre futbolero. Así que un Sí, abrazo señor. de gol, Un abrazo Martín, grande. y mucho éxito. Espero volver a verte pronto sentado en una banca dirigiendo. Bueno, que así sea y les mando el mayor de los éxitos. Eso que decías vos de la pasión, a mí me parece y me encanta. Y se nota de la manera que preguntás y de la manera que encarás las cosas del deporte que tenés esa pasión. Así que te deseo el auguro el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Martín. Que estés bien. Arriba, Saludos. chao. Chao, chao. De esta manera le ponemos fin a la segunda entrevista de Entretiempo a través de Futbolero. Conversamos con un gran entrenador uruguayo, Martín Lasarte, que nos descartó o nos explicó, mejor dicho, qué sucedía con la llegada a Colo-Colo. Recordamos su paso por Universidad Católica y Universidad de Chile. Analizamos el medio nacional. Así que comparten esta entrevista si les gustó, denle me gusta y estén atentos a todas nuestras plataformas de futboleros porque se vendrán muchas más entrevistas interesantes.